Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest 4, el capítulo de los elegidos. Y en el anterior capítulo fuimos a explorar las minas de Mammon y tras atravesar las minas de Mammon nos adentramos a la cripta de Stark, el señor del inframundo. Los monstruos lo han casi logran despertar a Star, pero lo derrotamos. Bueno, no podría decir que lo derrotamos fácilmente, pero lo derrotamos al fin y al cabo, ya que apenas ya se había despertado. Y se informaron que Rosa ha sido secuestrada por los humanos. Este es el mismo guerrero que estaba yendo a Sevilla. Me imagino que buscó una forma de entrar a esta torre donde estaba Rosa y se la llevó a quién sabe dónde. Y vamos a usar el teleregreso a Riverton. Ya que como tenemos el recipiente de gas, que es material suficiente para construir un globo, pues se lo vamos a dar a aquel señor que lo está consiguiendo. Y nos desembarcamos. Y llegamos. Me equivoqué botón. Quizás debería tomar un poco de ese recipiente que llevas ahí. ¿Me enseñas? ¿Qué? Fíjese en esto. Cuando abro el recipiente un poco, sale una especie de gas a presión. ¿No será? ¿Saben? Me sentiría muy agradecido si pudieran dármelo. ¿Qué dicen? Bárbaro, flacos. No se van a arrepentir. Lo prometo. Vuelvan a verme mañana, ¿de acuerdo? Con un poco de suerte les podré dar las gracias con un lindo regalito, ¿viste? De acuerdo, pero mientras tanto, nos vamos a ir a Endor a guardar el dinero y ya. Y después nos volveremos a Riverton. Bueno, ya hemos guardado el dinero, aprovechando el momento, y voy a ir a descansar en Riverton. Sí, voy a descansar para así poder, para que pase el día y así poder ir a donde estamos. Me salí sin querer queriendo. Bienvenidos a nuestra posada, cansados viajeros. Nuestra tarifa es de 8 monedas de oro por la noche. ¿Van a quedarse? Disfruten de su estancia. Buenos días. Espero que hayan descansado. No dejen de volver. Pues sí. El acento de los habitantes de Riverton son un acento argentino, aunque no se me da muy bien imitar acentos. Bueno, me defiendo con lo que puedo. Buen día a ustedes, llegaron en el momento preciso. Recién terminé mi máquina voladora, che, ya está lista. Primera vez, ¿por qué no salen y lo prueban? Ok. Y vaya tremendo globo. Y listo. Ahora sí, que comience el viaje por aire. Ahora ya podremos desplazarnos por tierra, por mar o por agua o por aire. Cualquiera de las tres opciones sirven,
para viajar. Al principio del juego, podríamos viajar solo por tierra. Cuando ya conseguimos el barco de Torneco, ya podríamos viajar por agua. Pero ahora que ya conseguimos el globo, podremos viajar por aire. Y la ventaja de viajar por aire es que no nos toparemos con ningún monstruo. Estas son todas ventajas. Y nos dirigimos a este lugar rodeado de piedras blancas, que son demasiado altas como para pasar por tierra, así que vamos a aterrizar en el desierto. Un desierto con un árbol de en medio. Y tengo el presentimiento que esto lo necesitaremos a los tres ahí. Así que voy con las hermanas Mahalbala. Sí, como que están haciendo de noche. Vaya, 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 humanos, hace tiempo que no veo ningún humano por aquí. Bienvenidos a El Forrado. Aquí está como una especie de hotel, pero no, aún no, está, no, no, no lo necesitamos. Los monstruos de hoy, en estos días incluso infestan Yggdrasil. No, ya no hay ningún lugar seguro. Esto parece. Ya veo. Las copas de Yggdrasil están repletas de hojas. Las hojas de Yggdrasil. Es muy útil llevarlas. Extremadamente útil. Y que lo digas. Y sí, aquí también los animales hablan. ¡Miau! Yggdrasil proporciona cobijo a todo el mundo. Perfecto para una siesta gatuna. El árbol grande es el gran árbol del mundo, Yggdrasil. Como vieron, aquí hasta los animales hablan. Los elfos tenemos un oído muy fino, ya saben. Alguien está pidiendo ayuda, creo. Sí, parece que piden tres personas que acudan en su ayuda, pero solo tres, ni una más. ¿Por qué no salen de la ciudad? Organizan un grupo de tres personas y van a ver qué está pasando allá arriba. Lo haré. Escucho una voz en lo alto de Yggdrasil y me pregunto quién será. Solo hay una forma de averiguarlo. Adentrándonos en el Yggdrasil. Sí, vaya mazmorra. Vamos a ir por estas escaleras. Y ahí entramos. Vamos a ir. Y sí. En cualquier hoja encontramos una hoja en algunas copas encontramos una hoja de Yggdrasil. Y si tenemos el báculo salvador, que se lo vamos a dar a Mina, ya que vamos a transferirle a Mina ya con las tareas. Ups, sí, creo que me equivoqué. No para nada. Ya, vamos a hablar, vamos a quitarlo. Y listo, tenemos el diario que es como la Pokédex de los monstruos. Vamos a... Creo que el bestiario no lo necesitaremos en batalla, así que vamos a guardárselo en la bolsa, al igual que la flauta reveladora. Y listo. Y vamos a conseguir algunos objetos. Vamos a darle los objetos que podemos usar al héroe. Aunque vamos a dejarle un espacio. Ya verán por qué. Y listo. Y listo. Ya conseguimos lo que viene en este cofre, así que vamos para el otro lado. Voy a entrar aquí. Por lo visto aquí ya no hay. Por aquí no hay camino. En algunos no hay camino, pero en otros sí. Aunque no lo parezca. Y sí,
Al parecer, solo podemos llevar una hoja de hidratín. Y tenemos un dragón verde. Vamos a atacar al dragón verde. El dragón verde es un peligro. Y las hermanas Mahabala quedaron envenenadas. Son fastidios porque envenenan. Y quedó fuera. Ahora solo queda Mucifer. Y Mucifer quedó fuera. Y vamos a usar una planta de tiemblas para curar a las hermanas Mahabala. Y listo. Vamos a seguir. Voy a... En una de las escaleras, ahí encontraremos al cofre. Y ahí está. Dentro de este cofre está el frasco de rocío de Yggdrasil. Que no se puede confundir con las hojas de Yggdrasil, mientras que las hojas de Yggdrasil resucita a un miembro del equipo. El rocío de Yggdrasil cura a todo el equipo. Todo el grupo. Y tenemos una tornada. Menudo nombre. Y vamos a usar el boom vaya nombre doble boom mujeres y enemigos que tienen que son muy parecidos pero con diferente color. El poder de la pigmentación. Y al dar la vuelta llegaremos a donde están las escaleras que nos llevan al siguiente piso. Hasta un árbol puede llegar a ser una mazmorra. Vamos por las escaleras. Va a tocar ir a la izquierda. En esta versión como que es útil los botones L y R, ya que podremos observar alrededor y así ver cuál es el camino correcto. Y ahí está, vamos a la escalera. Curiosamente que en los árboles haya escaleras. Por favor, alguien. Bendito sea quien ayuda al débil. Ah, eso no era lo que iba. Os lo imploro, por favor, ayuda. Mi nombre es Orifiela, una ciegoría, descendí de Cenicia para recoger hojas del gran árbol del mundo y crecer. Pero fui atacada por unos monstruos y mucho me temo que tengo una ala rota. ¿Me ayudarán en mi camino de regreso a mi hogar? ¿Me llevarán a Cenicia? Por supuesto. ¿Lo harán? Para tomar la escalera de Cenicia deben de estar en posesión de todo el equipo de Cenicia. La espada de Cenicia, de la que carecen, se encuentra entre las ramas de este mismo árbol. Puedo sentirla. Adelante, partamos en su búsqueda. Y Orifiela se une al grupo. Ahí tenemos otra acompañante pasivo de los que hay en el juego. Y listo. Y sí, está a la vuelta de la esquina, literalmente. Ya veo. Ahora entiendo por qué se pedía que solo fuéramos a tres del grupo a investigar el árbol de Yggdrasil, porque si fuéramos los cuatro, tendríamos que regresar
bueno, más bien usar Televida y cambiar de formación, colocar a solo tres en el grupo que es para explorar y el resto para el carromato, dejando un hueco para alguien más, y alguien más es Ori y Ela, y ahí conseguimos, bueno, no era por eso, y ahí conseguimos, Jonathan examina la espada clavada en el suelo a sus pies. Y con eso conseguimos la espada de Zenithia. Es la auténtica espada de Zenithia. Gracias, Jonathan. Ahora estamos listos para subir a Zenithia. Pero Rona me lo impide. Me es imposible volar. ¿Me llevarían a Zenithia? Por supuesto. Siempre supe que esa sería la respuesta. Gracias, Jonathan. La escalera a Zenithia debe de ser nuestro destino. Permite el ascenso. Y para tomar la escalera a Zenithia, deben de llevar en posición todo el equipo de Zenithia. Pongámonos en marcha. De acuerdo. Bueno, primero vamos a organizar objetos. Y listo. Vamos a dar a nuestro héroe la espada de Zenithia. Aunque eso aparentemente le reduce el ataque. Pero bueno, es lo que hay. Una pena que no le podemos. Vamos a guardar objetos que no son. Voy a organizar objetos de cada uno, no solo del héroe, sino también del resto del grupo. Y después, para después, así. Y listo, ya está, todo en orden. Y ahora nos vamos a usar la Teluida . Bueno, regresamos al curado para descansar y después nos disponemos a hacer el viaje por globo. Y listo. Solo hay un lugar que queda por explorar. Ya hemos explorado casi todos los lugares disponibles en el mapa. Así que solo queda uno solo, y es esta pequeña isla de aquí. Y listo. Un león toro. Bueno, tres leones toro. Vamos a usar. Menos mal que hemos descansado. ¡Bum! Porque así recuperamos tanto la salud como el maná. Y es conveniente. Vamos. Bueno, no causa mucho daño. Y sí. Bueno. Vamos a ver si sobreviven en este turno. Aunque imposible si no. Imposible que no sobrevivan solo turno. El grito intimidatorio puede llegar a ser un fastidio. Porque puede paralizar a... del susto. Ah, quizás. Pues sí. No está en su esplendor, pero vamos. Vamos a seguir usando el boom. Aunque podría haber usado una manipulación en malla. No creo que sea necesario. Y uno de los leones toro queda fuera del combate. Ahora solo queda uno. Y sí, como cosa rara, los enemigos
de aquí en adelante van a tener doble turno, como para darle mayor dificultad. Sí, parece que hay una cueva en medio del desierto, pero no creo que podamos explorarla de momento. Ahí tenemos los Gururu y un ogro. Vamos a usar el boom. Nunca me he parado a fijar las armas que tienen los personajes, nuestros acompañantes pasivos. A ver, espero que no vaya a ver ciertos problemas con el micrófono, ya que no voy a acomodarlo, pero bueno. Ya, vamos a atacar. Uy, mira cómo dejaron nada, se manda más a bala. Oh, una hoja de Yggdrasil. Por suerte que también Oritalia se conoce la manipulación. Sí. Esto va alargando la batalla. Incendio. Brutal. Nina ya va con la mitad de vida. Ahora ninguno ya tiene la hoja de Yggdrasil, así que pueden... Bueno, acabar con el enemigo, claro. Y ganamos. Y listo. Ahorita que caigo debería darle la espada metálica a Ragnar. O a Mina. Sí, no caí en cuenta en darle la espada metálica. Pero bueno, menos mal que me di cuenta. Y ahora entramos en este pueblo. Y llegamos. Contemplen, viajeros, el jardín terrenal de la diosa. Permaneced humildes en el Azimuth, la puerta a Cenitia. ¿Vienen en peregrinaje a los cielos divinos? Claro que sí, pero lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Si les gustó, no duden en darle un like, suscribirse si todavía no lo están, activar la campanita para recibir las notificaciones y, por qué no, compartir el video con sus amigos. Es su amigo aquí, Mr. Jonathan, y nos vemos la próxima. ¡Hasta luego!